Esto para los Kimetsu Papus. Me lo pidió mi hermano. Yo no soy fan de este tío en concreto, pero mi hermano sí. A mi hermano le gusta bastante Kimetsu. No le parece la gran obra, pero le parecen facheros y espectaculares. Entonces, pues, le gusta tenerlos. Así que, pues ahí está, Tomioka. No puedo hablar mucho de él. Creo que la figura está bastante bien, dinámica, cañera. A él le gusta. Entonces, si está contento, yo estoy contento. Bueno, este Endeavor ya lo tenía. No sé por qué estaba por aquí. Está guapo, ¿no? No lo compré en Japón. Está chulísimo. No sé por qué estaba con las demás. Creo que lo saqué un momento y se me olvidó colocarlo donde estaba. Está bien. El blanqueado. Este también lo pidió mi hermano. Es que me hace gracia. Yo solo pedí, solo compré monas chinas. Mi hermano, tráeme a Trunks, saga de los androides, con traje Saiyan y modo Super Saiyan. Bueno, pues se lo encontramos y se lo conseguimos. Y es una figura grande. Compárala con el Tomioka. Vale, yo, joder, quiero una Makima. Mi hermano, putísimo Trunks, saga androide, traje Saiyan. Re específico. Está raro, no, no está raro. No, no está raro. Es original, además. Está un poco duro, pero como tiene que ser. Los Super Saiyan son durísimos. Además, claro, no me enfoca bien la cámara y no ves todos los detalles. Enfócale el poto. No, no tiene mucho poto. El Trunks alistando el guante. Preparando el guante para revisar el hoyo. Hombres cuando cumplen 40 años. Es tu turno. Grande para compensar el light chiquito. Pero no acabamos más, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Hablando de guarras, ya vimos las cosas chingonas que pidió mi hermano. Pues aquí tenemos a Ai Hoshino, literalmente yo, ¿vale? Tanto ella como yo mentimos a nuestros seguidores de formas horripilantes. Así que ya sabéis que es uno de mis personajes favoritos del manga anime. Y no por waifu, sino porque me autoinserto. Así que aquí está. ¿Vale? La zorrita que se embarazó a los 15. Qué maravillosa que es. Y luego, pues me compré otra marín. ¿Vale? Ya sabéis que yo tenía una marín, que es esta. Pero bueno, de cara no me convencía mucho. Entonces me he comprado otra que está más bonita. ¿Vale? Lujitos. Lujitos de encontrar figuras a precios irrisorios. Esta es más guapa. ¿De qué color tendrá las bragas? Ah, no lo sabréis aún. Rojo. Roja era esta. Pero esta está más bonita. Estoy contento con esta. También son rojos. No lo sabremos aún. Será para otro directo Los Media. Pero la marín sigue siendo Team Rojo Baby Ray. No lo sabremos aún. Ay. Mi apuesta va que es color negro. No sabemos. Luego, como buen perro de Makima, ahí va como mi tercera o cuarta figura de Makima, pero esta es grande. Esta es grande. Y aparte, está así como disparando, como si fuera la de Andy, con lo cual está bien goto. No podía faltar. O sea, figura de Makima que veo, figura que compro. La vida es así. Tienes como tres Makimas, un montón. ¡Bang! ¿Dónde está la Power? Está en el suelo. Es la de la portada de un tomo. Sí, sí, es la de la portada de un tomo, efectivamente. Había una Makima conejita, pero ya me parecía... Que quizás en otro viaje me la traigo, pero quise traérmela normal. Lo último que vio Power. Ninguna figura de la única mejor parte de Chinsaman. No hay figuras de Asamitaka que yo sepa. ¿Tienes espacio para las nuevas figuras? No, Apu. Te mando un correo y me las guardas en tu casa, ¿vale? Pásame luego la dirección y te las mando y me las guardas ahí hasta que yo tenga espacio, si me haces el favor. Makima, ese güey lame arañas. ¿Puedo ser el repartidor? Sí, Robras.
De todas las cosas que te pareció normal no comprarla. Mándala a Mirko Bomba. Bueno, bueno. La parte 2 es muy buena para tener figuras. El arte es demasiado bueno. Apun sí tiene una pregunta lógica. No, y de hecho tiene razón. No tengo espacio para la mayoría de figuras. O sea, voy a tener que llevarlas a otra habitación. Que hablando de Apun y de Robras, tengo aquí la figurita de Robras, que es de las que más me gustan. O sea, yo lo he dicho muchas veces, mi waifu de Monogatari es en Yugahara, pero para mí el mejor diseño de todo Monogatari, ya fuera de waifismos y lolichadismos, quiero decir en cuanto a diseño, que sea estéticamente bonita, es esta. Me parece preciosa la paleta de colores, la bolsita, el vestido, me gusta un montón. Entonces, JJ, pis, pis. Robras no era la de Secret Class, no, es de Sononoke. Pero Shinobu para las pajas. Vale, Ononoki para la admiración. Qué bonita que está Robras. Ya ves. Está lindísima. Sí. Dios, Pixel de Monogatari. Sí, mientras estabas en Japón llegaron las luces nuevas. Sí llegaron, solo que hay que colgarlas. No tienes que excusarte, nosotros te comprendemos. Pero estoy siendo sincero, yo hablo con el corazón. La Shinobu toda guapa y amorosa. Shinobu para las pajas y Ononoki para el stream. Efectivamente. Qué linda. Lindísima. ¿Trajiste algo de One Punch Man? De One Punch Man no, pero de Frieren me traje un libro de arte y una Frieren. Las enseñé antes. Luego míralo en el resubido. Nada de Bokurano. ¿Qué te pasa? Había figuras de Kirstaria. Solo hay una figura de Kirstaria. Y la tengo desde hace años. Está ahí con Kaenis. Bueno, bueno. Luego, esta es otra figura de la que estoy muy... Joder, es que estoy muy contento con todo, tío. A mí me gusta mucho Evangelion. Me encanta Evangelion. Es mi anime favorito. ¿Vale? Aunque muchos no lo sepan. Entonces, yo tengo un problema con Evangelion, que es que amo Evangelion, pero odio las rebuilds. No me gustan. Me gustaban, pero la última lo arruinó todo para mí. Entonces, últimamente, pues como las rebuilds son más modernas, son más nuevas, todo el merchandising de Evangelion es de las rebuilds. Entonces tú te quieres comprar un Eva, pues es el Eva con el diseño de la rebuild. Te quieres comprar un Shinji, Shinji con el aspecto de las rebuilds. Quieres comprarte una Asuka, yo que hace tiempo que quería una Asuka, Asuka me encanta, jaja, pelirroja. Y todas las Asukas que hay, pues son de las rebuilds, con el puto parche y con diseño de las rebuilds. Entonces, yo no me compraba una Asuka, pues por eso. Es mamación, pero mamación otaku, respeten. Así que, cuando encontré esta, que es una Asuka, con el aspecto de la serie original, traje de la serie original, carita de la serie original, pues tuvo que caer. Así que estoy contentísimo por poder finalmente desearos un feliz jueves, como Dios manda. Vale, finalmente una Asuka de la serie original. Contentísimo. A ver atrás. Bueno. ¡Feliz jueves! ¡Pero no es jueves! ¿Y como la serie original la cumeaste? No.